continuar con nosotros. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, FAGANIT, se ha reunido para abordar algunas especulaciones que han realizado compradores salvadoreños con respecto al queso. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista José Abraham Sánchez, quien nos tiene mayores detalles. José Abraham, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, fuerte abrazo, Maribel Montenegro. Pues bien, vuelve a ser noticia el tema del queso. Y es que en el mercado salvadoreño ha comenzado una campaña sucia, según el presidente FAGANIT Solón Guerrero, en cuanto que en muchos medios se está diciendo que el queso nicaragüense lleva químicos, químicos que producen cáncer en el consumidor, tales como formalina, una de ellos. La formalina es un químico que se ocupa para componer cadáveres, pero ese químico es para conservar pues el estado del queso, producto a los días y al viaje y la comercialización. El mercado salvadoreño es grande. Imagínense ustedes que todo el queso de Río Blanco no sale ni siquiera al mercado local, va todo a parar a los mercados salvadoreños. Y esto del precio carísimo del queso que se ha disparado y que todavía las autoridades no han dado oficialmente a qué se debió, el DIE por lo menos, es que se ha dicho extraoficialmente que muchas plantas acopiadoras o algunos compradores en invierno pasado compraron la libra de queso a 5 córdobas, imagínense ustedes, para posteriormente especular en el mercado nicaragüense como se ha estado haciendo, y que ahora, gracias a Dios, la libra de queso anda, este chavo, anda por 70, todavía 70, 80 córdobas. La libra de queso en algunos lugares ya anda por los 55, pero difícilmente, la mala noticia es que difícilmente el queso pueda lograr su precio como a finales de año, que andaba por 44 córdobas, por allí 50. ¿Por qué va a ser difícil? Porque ahora FAGANIT se reunió con el sector lácteo y están proponiendo pues que la leche la están vendiendo muy barata a los acopiadores, la leche es demasiado barata, y como viene dándose la especulación a través del comerciante. Ellos dicen que no tienen ninguna culpa en cuanto que se ha disparado el precio del queso. Eso también lo están analizando, porque urge que las autoridades competentes ordenen este sector. Imagínense ustedes que existen 2.000 plantas acopiadoras que están ilegales. ¿Qué es lo que termina en una situación bastante que llama la atención? Es que el Estado deja de percibir los impuestos de ese sector, igual como los panificadores. La gran mayoría que se encuentra ilegal hace de la suya, disparan los precios, juegan con los precios, juegan con el hambre de las personas. Recordemos que el queso pues está en el plato diario del sector más pobre y también el de los más ricos, porque les gusta el queso indudablemente. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones, porque se reunió en FAGANIT el sector lácteo para abordar esta temática. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de FAGANIT, don Solón Guerrero, donde habla de esa campaña sucia en el mercado salvadoreño y otros temas más. Con CANILAC y FAGANIT, pues, buscando siempre la mejoría de nuestro país. En este caso, esta reunión está enfocada en ver la problemática del Salvador, en primer lugar, que son declaraciones totalmente infundadas, poco profesionales, ya que nosotros tenemos pues un sistema de registro y de control de parte del IPSA aquí pues bastante eficiente, al punto de que eso de los aditivos que ellos mencionan es totalmente falso. Las devoluciones son prácticamente nulas de todas las exportaciones que Nicaragua hace, entonces eso te da una idea de que es una campaña de prestigio. No sabemos el fondo de todo eso. También estamos viendo el tema del mercado local, la formalización del mercado local y temas que vayan a ayudar a todo el sector de la ganadería nacional, recordando de que estamos en Nicaragua básicamente pequeños y medianos productores, la gran mayoría, en su gran mayoría, y somos ganaderías de que dependemos mucho de la leche, y entonces hay que buscar un consenso, hay que buscar un trabajo en equipo entre las organizaciones pues más representativas del país. Como sector de los lácteos, ustedes prevén de que sus costos son muy bajos, o sea, el precio de venta es muy bajo,
¿Van a sugerir usted que se incremente esto y si va a repercutir, ¿no?, en el mercado nacional? Ve, la repercusión en el mercado, eso ya lo vimos en días anteriores, que eso está en manos de los comerciantes, donde nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Lo que sí estamos analizando ya, tenemos un año de estar revisando costos y eso, y sin duda alguna el precio que se le paga al productor es muy bajo en estos momentos. Se va a solicitar una revisión, pero esa lógicamente tiene que verse directamente con el comprador de la leche. ¿Cuánto debería ser el precio? Nosotros, según la tabla de costo que nosotros tenemos, anda alrededor de los 65 a 70 córdobas el galón al productor. Uh-huh. Tenemos que tomar en cuenta costos de energía, costos de combustible, los insumos se han disparado por un tema logística mundial, el tema de la pandemia ha afectado mucho y eso ha hecho de que el productor sea el que reciba directamente ese golpe, y hoy en día los costos están demasiadamente altos y nos hace prácticamente, nos quita mucha competitividad. Hay que hacer, creo, una aclaración bien importante. El tema de la leche es muy delicado, sin duda alguna, pero hay otros productos, la bebida gaseosa, la misma agua embotellada, todo ha subido de una manera estrepitosa. Sin embargo, el precio de la leche que se le paga al productor sigue siendo bajo y nosotros necesitamos ajustarnos para que podamos ser más competitivos, que haya una mejor producción y beneficiarnos todos. Ajustar que después va, sin lugar a duda, a asumir ese costo el consumidor. Y él fue muy claro que sus costos son bastante altos y que van a reunirse y van a ver con el gobierno situaciones como no perjudicar, pues, el mercado nacional. Pasamos a estudio hasta